La doctora Nancy Tasaico Rojas asumió desde el 1 de abril la administración del mercado de Chancay. Señaló que quiere establecer el orden y la limpieza, y eso se consigue con trabajo y perseverancia. El 1 de abril le ha asumido la administración del mercado, debido a que la señora Mónica Díaz ha pasado a otra área. Entonces me he quedado en su lugar, siguiendo los mismos objetivos que nos hemos trazado junto con ella, porque hemos trabajado ya juntas más de prácticamente un año. Como ustedes saben, yo soy médico veterinario, yo estoy trabajando ahí en el control, la inspección de las carnes, y también en otras áreas, ¿no? Pero más que todo ahora voy también a estar en la administración. Doctora, sin duda que el mercado de Chancay, como lo ha dicho Mónica, muchas oportunidades, es un caos, ¿no? Por los problemas que vive. ¿Qué ha tenido en el primer contacto que ha tenido con los trabajadores del mercado? ¿Cuál ha sido su planteamiento? Bueno, más que todo, no podemos pedir mucho más que lo que yo en este momento, nosotros que queremos más es el orden, ¿no? Y la limpieza. Que eso es lo que más nos molesta a nosotros, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Entonces queremos de repente cambiar de esa forma el mercado, ¿no? Que haya orden y que haya limpieza, porque por ahí tenemos que empezar, nada más. O sea, pedir más yo creo que es imposible. Sí. La gente en el mercado hay muchos problemas de índoles personales entre vecinos, hay pleitos por un centímetro, por algo. Entonces eso como que nos resta un poco de, digamos, de no de, nos falta algo, cómo llegar a esas personas, ¿no? Pero yo creo que con trabajo, con perseverancia, vamos a lograr que haya orden. Solicitó personal exclusivo para el área que ella dirige e instó a los comerciantes a apoyar esta gestión para beneficio de ellos mismos. Gracias a Dios, con el apoyo de la señora Mónica, con el seguimiento que ella ha estado dando a los trabajos que se han estado por el momento paralizados, se ha logrado tener un personal de apoyo ahí para que trabajen todos los arreglos que se haya hecho en diferentes áreas del mercado. Eso por el momento, pero también justo ahorita estamos viendo un personal más de serenazgo, que sea una persona que no tenga amigos con nadie, como se dice, para que haya orden, pues.